Fuerte por aplauso. Supuesto. Victoria Aviable, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Vicky. Un placer recibirte. Gracias, Clary, ¿cómo les va? Pero muy bien, muchas gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, la presentamos, ella es abogada, pero además es la directora de la Agencia para el Desarrollo de la Primera Infancia en la Municipalidad de Las Heras. Es un placer tenerte acá, Vicky, para que nos comentes un poquito cómo trabajan desde esta agencia y cuáles son los objetivos, ¿no?, por los que trabajan. Bueno, la verdad que hace muchos años que yo vengo trabajando en todo lo que es el desarrollo social de niños, niñas y adolescentes en la provincia. Mi recorrido empezó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá, mira. Sí. En realidad soy abogada de profesión, me fui a vivir apenas me recibí a Buenos Aires. Pero te inclinaste por el lado de la política. Exactamente. Ajá. En realidad, por una entrevista de trabajo entré al gobierno de la ciudad. No me gustaba mucho el ejercicio de la profesión desde lo privado, y viste cuando decís, me encantó estudiar la carrera y de repente me sentía como que había algo que me faltaba. Y esta vocación de servicio que tenías, exacto, ¿no? Y en realidad la fui descubriendo en el camino. Yo siempre creo que uno puede, viste, que la facultad te da como toda la base de estudio, pero en realidad la vida es la que te va marcando el camino. Obviamente, sí, sin duda. Y bueno, cuando entré al gobierno de la ciudad me di cuenta, entré por una entrevista de trabajo y que empecé a trabajar en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que es como la Municipalidad de Capital de Buenos Aires, y tuve la posibilidad de trabajar en muchos proyectos de reciclaje de basura, el Metrobús, que fue todo un proceso muy, muy grande de cambio en la ciudad. Y bueno, me empecé a dar cuenta lo importante que era trabajar desde lo público, logrando grandes cambios con impacto en la sociedad, y la verdad que me encantó. Y después en el gobierno nacional tuve la posibilidad ya de empezar a trabajar en todo lo que es desarrollo social, y fue un camino de ida. Claro. ¿En qué año fue, Vicky, más o menos esto que comenzaste a incursionar? Yo entré en el año 2013 al gobierno de la ciudad y bueno, fue haciendo carrera. Bien. Después, bueno, cuando Macri salió presidente nos fuimos al gobierno nacional. Fui coordinadora en Cuyo todos los programas para jóvenes en situación de vulnerabilidad social, y ahí empecé un poquito todo mi caminito social y territorial en Mendoza, sí. ¿Y volviste a la provincia? Y volví a la provincia. Sí, en realidad iba y venía un montón porque era funcionaria nacional, pero bueno, soy una convencida que la única manera realmente de saber cuáles son los problemas reales de la gente, y sobre todo de adolescentes y niños, es estar en el... Tenés que conocer los barrios, tenés que conocer las problemáticas, tenés que conocer... Ser territorio. Sí o sí, hacer territorio. Sí. No consigo hacer política detrás de un escritorio. Sobre todo creo que las generaciones jóvenes de ahora nos tenemos que involucrar muchísimo más. Con las realidades, pues si no, ¿cómo sabes cómo cambiar las realidades si no las conoces? Es como el primer paso. Sin duda. Y bueno, nos involucramos mucho con todo lo que era desarrollo social a través del deporte. Acá prácticamente 250 instituciones barriales y sociales equipamos en 2 años y medio. En 2017 tuvimos la ejecución presupuestaria más grande en Argentina por joven vulnerable. Siempre digo, nos pateamos de Malargüe hasta La Valle. La escuela física y química de Malargüe, llevarle palos de hockey a las chicas, no sé, y que pudieran tener una nueva actividad, que por ahí a nosotros nos parece muy normal, pero hay chicas que nunca en su vida habían visto un palo de hockey. Claro. O ayudar a profes o a padres que todos los sábados se ponen al hombro a los chicos para sacarlos de la droga. Y bueno, el deporte es una herramienta de inclusión social muy, muy grande, ¿no? Sin duda. Si hoy trabajando aquí. Y hoy trabajando acá. Para el departamento de Las Heras. Para Las Heras. En estos meses nos comprometimos a que Las Heras tuviese el primer centro de educación temprana al interior de la Argentina, que está acá nomás, en el Plumerillo. ¿Y qué se hace ahí? Y ahí los sábados está trabajando no solamente con los niños, sino también con las familias. Es decir, se hace todo un desarrollo del vínculo temprano con un equipo de profesionales que están trabajando. Son todas mujeres maravillosas, que fue todo un proceso de aprendizaje porque lo hemos hecho también en convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, son psicomotricistas, psicólogas perinatales, especialistas en desarrollo, desarrollo psicomotriz y también del habla. Entonces, por ejemplo, el sábado pasado los chicos tuvieron yoga ahí en el espacio. Mira. Sí, y era muy divertido verlos a los padres involucrarse, no solamente las madres, están yendo también los padres, que es un tiempo de calidad, digamos, que tienen con la familia. Sí, claro. Y sobre todo estamos trabajando con aquellos niños que estamos notando que por ahí en la semana o que están necesitando un apoyo extra en el desarrollo. Y la verdad que, bueno, como siempre, el primer paso es el amor. Las chicas le ponen, la verdad, un amor impresionante. Y además, bueno, son muy profesionales y los padres están muy contentos con los resultados que estamos teniendo. La verdad qué importante que las familias no tengan este espacio dedicado para los más chicos, y qué importante no invertir en este tipo de políticas pensadas para la primera infancia. Fundamental. Yo, desde el desconocimiento, te pregunto, Vicky, ¿todos los municipios tienen esta área, esta dirección para la primera infancia? ¿O Las Heras, de cierta manera, es
es pionera en este sentido. Las Heras fue pionera en esto, sobre todo el espacio es el único cometido que hay en el interior de la Argentina. Ah, mira. Sí, yo tengo que reconocer como, bueno, el intendente Daniel Orozco es un tipo muy, muy humano, muy comprometido con el vecino, es de los políticos que siempre más veo en la cancha. Él es doctor. Él es doctor y creo que eso tiene como... Vincula, sí, sí. Cuando yo vine con el proyecto a decir, bueno, mira, Daniel, tengo ganas de hacer esto, la verdad que él no dudó, digamos, porque la verdad que... Mi deseo es que esto pueda hacerse en todo Mendoza y en toda la Argentina. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que invertir en los primeros años de vida porque estamos teniendo más del 50% de los niños pobres y la mayoría de la sociedad hoy está mirando para otro lado. Sí, y eso a mí me preocupa. En el conurbano bonaerense ni hablar, ¿no? El 64. ¿No? Estamos diciendo que más de la mitad de nuestros niños hoy no reciben un plato de comida diario. Es muy fuerte. Y notas un incremento, Vicky, en las carencias y las necesidades básicas de los niños desde que comenzaste a trabajar. ¿Sentís que vamos evolucionando o que quizás vamos para atrás? Vamos para atrás, la pandemia ha sido tremenda, por supuesto que, a ver, de repente es como que la educación que es clave, hay chicos que ni siquiera en los barrios en el que viven hay señal de celular. Claro. Entonces, decíamos, sí, las conectó de todo. Claro, de todo. Decíamos, sí, las escuelas llegan, los chicos, sí, las madres por WhatsApp, se ponen con el iPad, con no, eso existe nada más en la clase hogares. Media, clase media alta. Entonces, la verdad que hay muchos chicos que han quedado fuera del sistema y ha sido muy difícil de suplir. Obviamente que eso no es culpa de ningún gobierno, digo, esto es una pandemia universal que nadie se la imaginaba. No estábamos preparados. No estábamos preparados, claramente, pero bueno, creo que nos tenemos que ahora poner más innovadores que nunca, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a todos esos chicos que hoy están afuera del sistema? Y creo que la tecnología tiene que ser una herramienta para poder ayudar. Yo siempre digo que tenemos sistemas gubernamentales que determinan que debemos un impuesto o una multa, pero no que hay un nene que se está muriendo de hambre en un barrio. Si no es a denuncia de alguien o de una maestra, de un referente, de un comedor. Y en ese sentido el municipio colabora con y todos nosotros estos tenemos que ir a sistematizar. Claro, el tema es comedores. Que... O sea, tenemos desarrollada la aplicación para ir a hacerlo, pero bueno, por el tema del COVID vieron que también se... Total, limitó muchísimo la movilización. Limitó muchísimo, no se puede entrar a las casas, pero la idea es en algún momento poder ir casa por casa y ir recolectando esta información, porque se hace inclusive con formularios también para saber cómo el desarrollo temprano del niño, la información de la madre, se lo pesa y se lo mide in situ, y toda esa información, digamos, va a un sistema, entonces vamos generando... Como un censo. Es como un censo porque soy una convencida que lo que viene a futuro son como más políticas traje a medida, es decir, tengo que saber qué pasa en ese barrio para saber cómo intervenir. Súper necesario. Inclusive en un municipio cambia mucho de barrio a barrio, la idiosincrasia, la forma de manejarse, de vivir. Sin duda. Así que bueno, como... A ver, yo creo que la Argentina necesita tener políticas de Estado a largo plazo en temas fundamentales y ponerse todos los partidos políticos de acuerdo, ¿no? Más consenso y más diálogo. Creo que la grieta esta no nos está llevando hacia ningún lado. Total. Y después hacia abajo, digamos, yendo así como más a lo chiquitito, así como más trajecito a medida, ¿no? Porque a mí una política de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, lo veo allá tan lejano. No sirve para que impacte realmente y... Entonces, de repente, así, no sé, hasta todo, grado de alfabetismo, motivos por los cuales la gente se enferma, como políticas mucho más... Muy detallado. Muy detallado, teniendo más data. Sin data dura, nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Y generalmente, toda la información que tienen los ministerios o los municipios son heredadas de muchos años, viejas. Sí. Y entonces, hablé en su momento con especialistas del Observatorio Pobreza de la UCA y me decían que los márgenes de errores más grandes se dan por las entrevistas cuando son escritas. Entonces la tecnología lo que permite es que no hayan errores, digamos, ¿no? Claro, mucho más. O tal vez minimizar al máximo el error. Exacto. Total. Vicky, recién hablabas de yoga y otras actividades. ¿Trabajan con voluntarios? ¿Hay gente que puede sumarse, que está escuchando y quizás siente que puede hacer algún aporte a estos chicos de tu área? Quizás familias. O ¿cómo, familias acceder también, ¿cómo acceder a esas actividades? Ay, sí, pero yo les dejo mi teléfono. Encantado, si quieren haber voluntarios, que se sumen a darnos una mano. Ahí estamos viendo tus redes en pantalla. O en Instagram, vos también sos súper activo ahí. Sí, les dejo. Escribir. Soy Victoria. Les deletreo mi apellido, chicos, porque AbHAGGLE. ¿Y qué otras actividades hacen? Digo, porque está bueno que venga Vicky acá y lo comente, porque capaz hay un montón de gente, muchísimo esfuerzo por medio trabajando en estas actividades y los vecinos no llegan a conocerlas, y este es un gran medio de difusión para que se puedan acercar. Bueno, trabajamos muchísimo con muchos referentes barriales, con comedores. Yo siempre digo, para mí, y la mayoría de esas referentes son mujeres, son como esas héroes anónimas que le ponen el pecho y gracias a ellas funciona el barrio, los comedores, los niños, las familias están en adelante. Ahora, en el mes de la niñez hicimos muchos eventos con mucha colaboración de la sociedad en general. Yo siempre en mi Instagram pido donaciones para que nos involucremos todos, porque me parece que el granito de arena de cada uno para que esto cambie, digamos, es necesario.
y logramos hacer una colecta de 120 pares de zapatillas nuevas para chicos en el Algarrobal. La verdad que estuvo increíble porque, vuelvo a decirnos, cosas que para nosotros por ahí son como muy básicas. Sí, para otros no. Este año, en vez de juntar juguetes como otros años, nos pusimos a juntar zapatillas porque la necesidad era mucho más grande. Y la verdad que llenamos de alegría. No sé, o sea, tenemos marcas que siempre nos acompañan. McDonald's tiene una presencia que tengo que agradecer a, toda la gente de McDonald's en Mendoza. Sí, sí, Luis, un crack, siempre, digamos, está a disposición de donarnos juguetes, globos. Y el tema de llevar también siempre alegría, sacar sonrisas, vos nunca sabés cuando alguien la está pasando mal, ese abrazo, ese beso, ese mensaje que le diste ese día, le puede llegar a cambiar la vida, tal cual. Así que necesario, necesario, el cariño más allá de lo material. Porque a veces hay gente que está necesitada de cariño, que es lo básico quizás, y no conocemos. Entonces quizás más allá del aporte material, esa forma de contención también suma y es necesaria. Pero aparte los niños, estamos hablando del futuro, de nuestra provincia, de nuestro país, nos necesitan muchísimo, así que es fundamental y es hermoso el trabajo que haces, Vicky. Nosotros te queremos felicitar. Bueno, los que quieran tener más información sobre su labor, sobre lo que se hace desde el municipio de Las Heras, más que invitados a seguirla en sus redes sociales. Quienes quieran sumarse como voluntarios, quienes quieran colaborar y aportar su granito de arena, pueden hacerlo a través de ese medio. Vicky, un placer enorme recibirte y contar con vos. Y bueno, cuando tengas más proyectos, más cosas que nosotros podamos difundir y darte una mano de ese lado, va a ser un placer volver a invitarte, tenerte acá con nosotros. Les tomo la palabra. Pero por supuesto.